Clement. Mi historia con el fútbol empezó cuando iba a ver mi padre jugar al fútbol en cuarta división de Francia. Yo estaba muy pequeño, pero me gustaba ir a verlo y poco a poco me voy a un entrenamiento en el pueblo en mi pueblo. Y jugaba todos los días en casa con mi padre, con mis hermanos después cuando han nacido y en la escuela. Jugaba bien y conocí bien el fútbol y yo creo que él me ha enseñado. Él me ha enseñado a jugar bien y a pensar el fútbol y yo creo que gracias a él estoy aquí ahora mismo. Todos los días el fútbol está en casa. Mi madre sufre un poco a veces porque rompemos muchas cosas en casa, pero bueno. Todos los días hay partidos dentro de la casa, fuera de la casa tenemos una portería para jugar también en el jardín. Y hemos jugado al fútbol desde pequeño. Tengo un hermano que tiene 7 años y que juega con nosotros y que juega desde ahora, de 3 años, 4 años. Zidane fue uno de mis jugadores favoritos porque primera cosa, él es francés y yo creo que es el ídolo de toda la gente que le gusta el fútbol. Ronaldinho también. Yo vivo cerca de París y yo estaba en los entrenamientos cuando él jugaba en París y desde ese momento me gustaba mucho Ronaldinho, su forma de jugar, su forma de hacer del fútbol una fiesta y eso me gusta mucho. Cuando estaba pequeño me gustaba mucho el equipo de Francia de 2006, que no gana la Copa del Mundo, pero que iba en final, con una línea de cuatro muy, muy buena, muy fuerte. Abi jugaba, Thuram Galas y Willy Sagnol por la derecha. Yo creo que fue ejemplos para mí porque estaban ganador y muy fuerte en los duelos y con los pies muy buenos también. El peligro viene de todos los lados. Si tú tienes un poco de suerte, tú puedes molestar un poco a Messi, pero Jordi Alba pica en tu espalda, o Suárez. Muy difícil de defender contra el Barcelona y estoy muy contento de firmar aquí porque ahora no tengo que jugar contra el Barça. Uf, difícil. Hay que intentar cerrar los espacios, pero a un momento te mete un gol de donde quiere. Muy difícil de jugar contra este Leo Messi, que yo creo para mí es el mejor jugador del mundo porque te cambia un partido en todo momento y con facilidad. Sí, se ve sobre el campo. Yo creo que es una filosofía típica del Barcelona, de salir de atrás, de siempre buscar el pase que hace dolor al equipo rival y yo creo que
que desde mucho tiempo ahora le hace muy bien. Y es el único equipo del mundo que juega de esta manera y que no cambia. Sabeu que ha sigut una, diguem, una adquisició amb, fent efectiva la seva clàusula, una clàusula que ha sigut de 35,9 milions d'euros. Els 0,9 venen donats per l'actualització de l'IPC de la clàusula des del moment que ell va signar amb el Sevilla. El contracte ha sigut per 5 temporades fins al juny del 2023, i, com deia, la clàusula en aquest cas serà de 300 milions d'euros. Un jugador que con la pelota pues tiene mucha facilidad a nivel técnico, pero también sin el balón al nivel táctico. Y sabemos nosotros la importancia dentro del club, ¿no?, de estos dos aspectos. Después la tranquilidad, ¿no?, que puede tener con el balón y la exigencia, ¿no?, aquí en el club. Que jugar contra equipos, ¿no?, que te presionan, pero esta paciencia, ¿no?, y la pausa, ¿no?, que puede dar este jugador con el balón, yo creo que encaja bien. Yo creo que soy trabajador, intento trabajar mucho para ayudar al equipo. Intento salir el balón siempre de la mejor manera posible. Y soy una persona discreta, no sé si se dice, pero una persona que no hace ruido y que intenta ser lo más profesional posible para ayudar al equipo. Sí, sí, pero no solo en el Barcelona, en mi vida de todos los días me gusta mucho aprender y trabajar para ser mejor persona y mejor jugador, y yo creo que los dos son combinados, que si en la vida tú estás bien, en el fútbol todo va bien también. Sí, me gusta mirar mis partidos, sobre todo después de un partido, me gusta mirar el día siguiente para ver lo que ha hecho mal y lo que ha hecho bien también, porque hay que decir cuando las cosas son buenas y me gusta mirar mis partidos. Sí, seguro que vas a costar un poquito, pero voy a trabajar durante los entrenamientos para acortar este tiempo de adaptación y ser el más rápido posible a tope para ayudar a mis compañeros y para estar apretado a jugar lo más posible. Yo creo que podemos jugar juntos. Con todos los jugadores de atrás, yo creo que cuando tú juegas con buenos jugadores hay una adaptación mucho más rápido y mucho más fácil. Yo creo que aquí hay jugadores de muy buen nivel, de top nivel, y es mucho más fácil de jugar con ese tipo de jugador. Thank you.
soy una persona que le gusta quedarme en casa tranquilo con mi novia, con mi familia cuando vienen, mirar la televisión, descansar un poquito y no soy una persona que sale mucho, que voy al restaurante porque me gusta comer buena comida, pero no soy una persona que sale mucho y me gusta quedarme en casa y disfrutar de mis amigos, de la gente que amo. Yo no he hablado con mis compañeros, con el mister no he hablado de este tema, pero he hablado con todo el mundo y todo el mundo me ha dicho que la ciudad es increíble, que se vive muy bien aquí y que cuando tú firmas aquí es muy difícil de salir porque no hay otro sitio mejor que el Barcelona. Soy contento porque no conozco por el momento la ciudad. Thank you.